Muy bien, Diana, súper contento de poder estar en este lugar y compartir con cada uno de los abogados que, bueno, este momento tan importante, tan relevante para toda la sociedad panameña y para cada uno de estos profesionales que hoy van a formar parte, ser partícipes de este gran proyecto de actividad que es la toma de posesión del Colegio de Abogados. Así es, Nicole, hoy es el Día del Abogado. Y por eso pueden seguir ellos en manos de su instalación formal de la nueva directora que preside el licenciado Ignacio. Excelente, bueno, vamos a dejarnos con algunas pistas de lo ocurrido desde la toma de posesión del Colegio de Abogados. Así es, bienvenido. Que a nombre de la Federación de Profesionales de Panamá les envíe un brevísimo mensaje de parte de la Federación. Don Donald. Buenas noches, nos encontramos aquí con el distinguido abogado de estar aquí acompañándoles y disfrutando la fiesta de los abogados. Bueno, eso se celebra el Día de los Abogados. Así es. Cuéntanos, envíanos un cordial saludo pues a todo nuestro público, a nuestro canal de YouTube que nos sigue. Claro, a todos los internautas les puedo decir que me siento muy contento y muy orgulloso de hoy día celebrar el Día del Abogado. Yo incentivo a todo aquel que tenga alguna motivación por el estudio, por la academia, por encontrar mayor profundidad a los temas nacionales y en general que estudie la carrera de Derecho, que es una carrera que forma y moldea a un ciudadano con distintos tipos de convicciones, y esas convicciones van representando opiniones y generando conceptos que siempre benefician al país. Nicole, gracias. Bueno, exhorte a esos jóvenes, a quienes se están incursionando en esta rama de lo que son las leyes, de defender los derechos, a que ellos estudien, que le metan muchas más ganas. Claro, todo lo que se quiera emprender, lo primordial es hacerlo con pasión. Y aquel que quiera convertirse en abogado necesita pasión, tenacidad y constancia, que es lo que nos pone a prueba diariamente para alcanzar las metas y los distintos retos que nos propongamos. Y todo aquel que se proponga el reto de ser abogado, estoy seguro que con constancia y tenacidad lo va a alcanzar. Sí, palabras claves y muy buenas para que los jóvenes tomen ese ideal, cómo lograr sus sueños y más encaminados a esta carrera tan bonita que es ser abogado. Gracias. Disculpen a los que no menciono, porque no, como no tenemos una mesa principal para mencionarlo a todos, doctor Dionisio Rodríguez, presidente electo del Colegio Nacional de Abogados, su junta directiva, distinguidos miembros del Tribunal de Honor, aquí presentes, magistrados de la Corte Suprema presentes.